Bienvenido Puerto Rico al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muy contento por la oportunidad que usted me brinda de poder visitarle en su hogar, siempre trayendo información de primera mano y de interés para todo el pueblo de Puerto Rico. Los altos costos de la energía en Puerto Rico han llevado a una discusión pública referente a buscar la forma y manera de transformar la Autoridad de Energía Eléctrica. En el día de hoy vamos a tener un panel sobre este tema. Le damos la bienvenida de inmediato al presidente de la UTIER, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo. Bienvenido, Jaramillo. Saludos, Falú, y saludos a los distinguidos panelistas que nos acompañan en la tarde de hoy. También está con nosotros Julián Herencia, el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí y saludos a todos los visitantes y deponentes aquí en el día de hoy. El licenciado Aníbal Vega Borges, alcalde del municipio de Toa Baja. Alcalde, bienvenido. Saludos, Falú, saludos a los compañeros en el estudio. Y doña Enid Monge, la presidenta del Centro Unido de Detallistas, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, saludos a todos. Bueno, vamos a comenzar con Ángel Figueroa Jaramillo en esta primera parte de esta discusión. La Autoridad de Energía Eléctrica, no cabe duda que tiene que transformarse. Hay varios proyectos que se han presentado en ese sentido. Ustedes plantean de que estarían haciéndole frente a una posible privatización, de que la transformación puede surgir desde la misma entidad en este momento sin necesidad de que sea entregada a manos privadas. Me gustaría escuchar su ponencia, Jaramillo. Adelante. Mira, primero que nada, desde hace más de 4 o 5 años nosotros hemos venido presentando diferentes propuestas, primero de reducir el costo energético y segundo de ir transformando la autoridad, enfrentando los momentos del futuro y consciente de que la industria eléctrica en el mundo, igual que en Puerto Rico, va a conllevar una transformación en ella. De ese punto de vista, nosotros no hemos estado de meros observadores, todo lo contrario, hemos sido actores promovientes de esa transformación. Lamentablemente, como ocurre en el país, llevan a crear las crisis para, como dicen por ahí, río revuelto, ganancia de pescadores. Y ahí es que entonces crea la discusión de la crisis de hoy. ¿La Autoridad de Energía Eléctrica es la causante del alto costo de la electricidad? ¿Se puede transformar la autoridad? ¿Es mejor el modelo público versus el modelo privado? Esas son las preguntas que el país se tiene que hacer en este momento. De acuerdo a un estudio que hizo el Departamento de Energía Federal, que comprende del 1997 al 2012, han recogido que en todos los estados que se ha abierto a la libre competencia, la llamada desregulación del mercado, ha conllevado aumento en el costo energético en Estados Unidos. No es que venga nada más barato, es que ha aumentado bajo las mismas condiciones. Por lo tanto, la misma agencia federal ha demostrado, en otros estudios, incluyendo la American Power Public Association, que el modelo público es mejor modelo que el privado. Lo que pasa es que en Puerto Rico no hemos podido proyectar la ventaja del modelo público para sacar mejorar la proyección. Y segundo, que es un mal que ocurre en el gobierno del país, que es el factor político partidista, que ha incidido en todas las corporaciones públicas y le ha llevado al estado de deterioro que hoy viven. Y eso hay que atenderlo de forma inmediata. No hay duda alguna que la autoridad se puede transformar, no hay duda alguna que la autoridad se tiene que transformar. Lo que el país se tiene que sentarse a sopesar es si vamos a poner en manos privadas el negocio de un servicio esencial del país o lo vamos a transformar como pueblo para el beneficio de todos nosotros como país. Licenciado Aníbal Vega Borges, alcalde, no cabe duda que la ciudadanía ha puesto el grito en el cielo porque pueden apagar la casa completa y la factura de energía eléctrica cada día le viene más alta. Usted como alcalde, ¿qué propuesta, verdad? ¿Qué planteamiento tiene sobre este tema de los altos costos de energía eléctrica? Mira, primero yo no creo en la privatización, esa es la realidad. Creo en dos servicios importantes y esenciales para el pueblo de Puerto Rico, que es el agua y la luz. Yo creo que el gobierno debe de tener, si no el 95, el 100% específicamente del poder de cómo distribuir eso. El asunto está en estos momentos que el costo de la energía eléctrica sigue en aumento. ¿Qué está sucediendo con los municipios en estos momentos? Mira, la gran cantidad de ciudadanos que nos visitan por el costo del agua y el costo de la luz, que no lo pueden sostener. Prácticamente, principalmente los envejecientes, tienen que trabajar su cheque o su retiro, que le llega, lo invierte casi un 75% entre el agua y la luz. La pregunta es, ¿el nuevo modelo o el cambio de enfoque con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica
Va a bajar el costo, porque podemos estar hablando muchísimos años con relación al costo de la energía eléctrica o echarle responsabilidad a otras personas. Es que vamos a hacer, mira, para mí hay dos detalles importantes donde hay aproximadamente 800 millones de dólares. Uno es el robo de la luz. Hay que trabajar con eso directamente, que tiene 400 millones de dólares que se le pasa al pueblo de Puerto Rico, principalmente a aquellos que pagan. Ahí tienes un ahorro de 400 millones de dólares. Si solamente lo que tienes que establecer es que eso no pase, ese costo, al pueblo de Puerto Rico, y entonces enfocarnos en que aquellas personas que se estén hurtando la luz, bueno, pues que se procesen criminalmente. Que se procesen criminalmente. Los vecinos tienen que saber quién se está robando la luz. La Autoridad de Energía Eléctrica puede contratar, o el gobierno. Ahí mira, el gobierno puede contratar una compañía privada para ir a identificar quiénes son esos. Dale esa privatización entonces. Dale esa privatización de que vaya a los lugares, visualizan quién se está robando la electricidad, encausan a la persona, llamas a la Autoridad de Energía Eléctrica para que la Autoridad de Energía Eléctrica proceda a darle el corte ilegal que hay allí. Lo otro es los municipios. Los municipios y otras agencias, ahí tú tienes aproximadamente casi 387, ponle 400 millones adicionales. Ahí tienes 800 millones de dólares. Yo favorezco. No estoy diciendo que todos los alcaldes favorecen eso. Pero, por ejemplo, yo favorezco que la Autoridad de Energía Eléctrica me pague a mí contribución, ¿verdad?, de propiedad y la patenta. Y yo pagarle el consumo, que hay en toda baja. Si yo consumo 3 millones de dólares, oiga, pues justo que yo pague los 3 millones de dólares. Y si es justo que ellos aporten 4 o 5 millones de dólares en contribuciones, ¿verdad? O 2 millones de dólares, que paguen eso. Bien, ¿qué usted piensa, alcalde, antes de pasar con el amigo Julián Herencia, de la utilización, ¿verdad?, de fuentes alternas de energía? Porque todavía la Autoridad de Energía Eléctrica prácticamente depende del petróleo, y dependiendo cómo esté el mercado, así viene la volatilidad de los precios. Pues mira, se está hablando de la gasificación. Y sabe que el gobernador Luis Fortuño comenzó un proyecto con relación a bajar el costo. Muchos negocios privados, el comercio principalmente, no te puede estar funcionando porque lo que le llega a la factura del agua y lo que le llega a la factura de la luz, ahí prácticamente se le va su ganancia sustancialmente. Entonces, si hay otras fuentes de energía que pueden reducir el costo y se puede corroborar eso, yo favorezco eso. Julián Herencia, usted como el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable, ¿cuán fácil, cuán difícil se les ha hecho poder, verdad, entrar al mercado y ofrecer generación eléctrica utilizando otras fuentes renovables? ¿Cuán difícil es el lado de la pregunta? No ha sido fácil, ha sido dificilísimo. Es obstáculo tras obstáculo, y cuando se atiende uno, se goterea con el otro. Y es el cuento de nunca acabar. Cuando la energía renovable ofrece una serie de ventajas, además de costos, salud y ambiente, que no están dentro de la ecuación de costos. Específicamente, las personas que viven cerca de Cataño, por el pueblo de Toa Baja, Levittown, se pueden beneficiar inmediatamente de una reducción de emisiones tóxicas si empezamos a transicionar hacia fuentes renovables. Yo quiero clarificar también que sí, hay un estudio federal que recoge toda esta data que indica que los costos de energía han subido en todos los estados, regulados y no desregulados, porque ha subido en todos los sitios, porque los combustibles fósiles suben de precio a través del tiempo. Ahora, ese estudio no dice que la causa de ese aumento de costo es por la desregulación. De hecho, yo puedo decirte inmediatamente en dos estados, Pensilvania, tan pronto se desreguló, Filadelfia vio inmediatamente una reducción en su factura de $10. Inmediatamente. En Connecticut, la transición de sus abonados ha sido de un 20% hacia los productores privados, mientras compiten con los que existían antes. Y la expectativa es que esa transición continúe duplicándose a través del tiempo. Así que yo creo que la competencia ofrece una serie de ventajas, tal y como la vivimos en telecomunicaciones. Que nosotros, yo me acuerdo cuando llamar de San Juan a Ponce era una llamada a larga distancia.
Hoy día no es así. Hoy día hay unas tarifas muy competitivas y lo que hace la competencia es, eso es mito, hay un enfoque hacia el consumidor de proveer mejor calidad, mejores costos, mejores servicios. Y si estamos abiertos a la competencia y es verdad que el modelo público es mejor que el privado, pues yo creo que en la competencia el modelo público, pues entonces saldrá airoso. Si no, pues lo mismo que le pasa en la empresa privada, aquellos que no pueden competir de una manera costo efectiva, pues van a tener que salir o mejorar sus procesos y su producto para el consumidor. Y yo creo que dentro de eso nos tenemos que enfocar. Recientemente se acaba de anunciar la gasificación de dos vertederos que proveen energía a 10 centavos el kilovatio hora. ¿En qué ecuación de matemáticas 20 centavos de producción de energía es más barato que 10 centavos por kilovatio hora? Yo creo que los hechos y los eventos están claros. Energía renovable, salud, ambiente, alivio en los costos. Alivio en los costos. Y esa es la decisión que hay que tomar en las próximas semanas. No cabe duda que hacer negocios en Puerto Rico hay que tomar en cuenta los costos energéticos. De hecho, plantean muchos empresarios, y yo conozco gente que ha tenido que cerrar su negocio porque no ha podido con el pago de la factura de energía eléctrica. Doña Enid Mon, usted como representante del Centro Unido de Detallistas, me gustaría escuchar su posición. Pues mira, definitivamente nosotros pues constantemente estamos haciendo encuestas con nuestros asociados, viendo, ¿verdad?, temas medulares como este, qué opinan y qué quisieran hacer. Y la reciente que hicimos es que están sumamente molestos por lo que está sucediendo con lo de la luz, en el sentido de que por años y por años hemos dicho que ha sido un factor que incide y ha afectado el presupuesto o la forma de hacer negocios en Puerto Rico. Ahora se nos añade el agua, ¿verdad?, como costo operacional, en cuanto a lo harto que está. Y ellos, pues, obviamente lo que quieren es que se resuelva. Todos dicen, como está, no ha funcionado. Hay que ir evolucionando según los tiempos y las necesidades que tenemos en el país. Pero respecto a Puerto Rico o a los comerciantes, no está funcionando como está ahora la autoridad, no está funcionando, no está siendo costo efectivo. Hemos dicho hay que mejorar la eficiencia, hay que mejorar los procesos. La cuestión es que no está llegando como debe de llegar o para lo que se creó esa entidad, que es para servirle al pueblo de Puerto Rico. Y no se ha ido moviendo, no se ha ido atemperando a los tiempos modernos para evitar el daño a la salud o para abaratar los costos operacionales que ellos mismos tienen, o no ha sido eficiente en el cobro, como bien dijo el alcalde, o no han sido eficientes en la pérdida que hay en la materia, como hacemos todos los negocios. Los negocios, cuando estamos mal, hacemos tres funciones. Mejoramos el cobro, ¿verdad? Mejoramos la eficiencia, porque tenemos que, ¿verdad?, y evitamos estar con los gastos operacionales excesivos. Y en estos casos yo creo que la autoridad no ha sido eficiente tampoco en ese sentido. Así que es imperativo, no solo para el comercio, para todo el ciudadano, incluso para el gobierno, que también pues es una carga bastante grande los gastos operacionales en cuanto a la luz eléctrica, que tiene que moverse. ¿Cuál va a ser la fórmula final? Pues quisiera verlo pronto y que sea efectivo. No solamente es cambiar unas letras en un proyecto que ya lo hemos visto y finalmente no procede porque no funciona. Así que debe ser pronto lo que hagamos, primero por la salud y obviamente por la salud financiera, claro, que tiene cada uno de nuestros comercios, que ha sido bien incisivo. Y cuidado, si alguien ha insistido en que esto hay que cambiar y hay que mejorar porque va mal, ha sido el sector comercial. Usted está en la sintonía del Pique de Fala, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Fala, información útil para tu diario vivir, en el día de hoy tocando el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y los altos costos de la luz. En este segundo segmento yo creo que podemos intercambiar ideas, podemos dialogar, ¿verdad?, referente a los puntos que hemos tocado. Comienzo contigo, Jaramillo, presidente de Lutier. Mira, Falú, yo creo que no hay duda alguna que el tema energético es un tema que crea muchas emociones y poca racionalidad en el proceso, ¿verdad? Primero, que es totalmente una falacia que Puerto Rico se abría a libre competencia para que usted coja la compañía que quiere. Voy a empezar por ahí. Porque los que invierten no van a invertir una cantidad tan grande para especular quién le va a adquirir energía. En los lugares de Estados Unidos, similar a Puerto Rico, con una cantidad en que fluctúa entre 800.000 a 1.5 millones de abonados, solamente existe una compañía eléctrica, sea privada o pública. En Hawái, una sola compañía privada, un monopolio privado. San Antonio, una sola compañía. Los Ángeles, una sola compañía.
Por lo tanto, es una falacia el que digan que va a abrir la libre competencia. Lo que se está promoviendo de forma soslayada, que es lo lucrativo del negocio, es privatizar la generación con contratos garantizados de compra por parte de la autoridad, para que el que hace la inversión no tenga pérdida. Y así cualquiera. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer al país es: si yo empiezo a firmar contratos garantizados de compra de energía, de aquí a 7, 8, 9 años, que por cierto los contratos son de 20, 25 años, si el país no necesita esa energía, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer, lo mismo que está pasando en la República Dominicana, que se pagan 2,000 millones de dólares por energía no consumida, contratada. Debe ver cómo Julián Herencia ve ese punto que usted trae. Adelante, Herencia. Mira, aquí hay dos cosas importantes. Aquí el hablar de privatización o de que haya libre selección, obviamente hay que temperarlo a nuestra condición de isla y el mercado que hay en Puerto Rico. Aquí el issue es que si hay productores que pueden poner energía en la red a la mitad del precio que le corresponde a la autoridad, corresponde para beneficio de los consumidores que se despache la energía disponible más barata. Entonces, estamos en una situación de exceso de capacidad. Aquí la pregunta es: si hay energía más barata de la que se produce por el modelo público, ¿no le corresponde, teniendo en mente a los consumidores, despachar la energía más barata antes que la energía más cara? Y eso es lo que tenemos que ver. Y si es verdad que el modelo público es tan competitivo como el privado, pues el modelo público debe ofrecer energía tan o más barata como el modelo privado. Y entonces ahí habrá una libre competencia, y obviamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que se despache la energía más barata a los consumidores. Y eso es lo que estamos buscando. Mira, Fabio, eso es muy sencillo, estoy de acuerdo con eso. Sin ningún contrato garantizado de compra. Y yo también. Sin ningún contrato garantizado de compra. Hoy, si yo produzco más barato que tú, yo te lo voy a comprar. ¿Verdad? Pero si mañana la autoridad produce más barato, te quedas sin vender. Déjame que dice el alcalde. ¿Qué te dice, alcalde? Yo veo que las empresas privadas quieren entrar en esta competencia y yo no tengo problema. No tengo problema en que entren en la competencia. Ahora, ¿por qué garantizarle específicamente que tú se la tienes que comprar? ¿Por qué garantizarle X cantidad de años? Si tú vienes a la libre competencia, ¿verdad? Pues entonces tú tienes que tomar el riesgo de ganancia o pérdida. Pero esto no es así tan transparente como se ve. Yo tengo un negocio, aporto 10 millones o 30 millones y quiero garantizar que esos 30 millones que voy a invertir, por lo menos, no tener pérdida, y si tengo ganancia, la quiero también garantizada. Yo creo que aquí hay que ver esto un poco más profundo, porque ellos dicen que es X cantidad. Vamos a ver si al final es esa cantidad que le va a estar costando generar ese ingreso. La pregunta que le tengo al alcalde y al compañero Jaramillo, Figueroa Jaramillo, es: ¿qué diferencia es lo que él está explicando de lo que está haciendo la autoridad? Porque la autoridad tiene garantizado el vender su energía al precio que ellos dispongan, cuando ellos dispongan, en base a situación financiera. Y aún con todo eso, piden 350 millones al año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De romper una inercia, de seguir combustibles fósiles y transicionar a energías renovables. Y aquí lo que estamos hablando es que lo que hay propuesto sobre la mesa aprobado es un 12% de la energía que se consume en Puerto Rico, escalando hasta un 20% en el 2030. Pero los proyectos que están aprobados hoy no llegan al 15%. Entonces, yo no sé por qué hoy estamos hablando de que aquí va a haber mucha más energía de la que se puede vender en términos exagerados, cuando aquí lo que estamos hablando es que los proyectos que están aprobados al día de hoy no dan ni para el 15% de la energía que se vende en Puerto Rico. Así que, ¿cuál es el temor? Ahora, hay garantías, sí, porque estos proyectos se garantizan las compras de energía, pero hay unas condiciones también, ¿ves? Unos cumplimientos que cumplir, pero es lo mismo que está haciendo la autoridad. Las mismas reglas aplican aquí. La autoridad está garantizada de vender toda la energía que ellos producen, y si no la producen, nos cobran también por energía que no producen, que por eso estamos pagando por casi 2,000 megavatios en exceso que hay hoy día, ¿verdad? Se necesitan reservas. Hay que tener capacidad extra para cubrir por emergencia y para cubrir mantenimiento y situaciones inesperadas. Pero al día de hoy nosotros estamos pagando por plantas que casi no producen energía, y cuando producen nos las cobran a 30, 31 centavos o 24 centavos la producción. Entonces es lo mismo, vamos a medirnos todos igual y vamos a exigirnos todos por igual. Pero para estar claro, estos proyectos no dan ni para el 15% de la energía que se vende en Puerto Rico, y hoy día la autoridad hace lo mismo. Produzcan o no produzcan energía, nos van a cobrar todos sus gastos. Mira, yo creo que hay que precisar
Primero, que los costos de generación de la autoridad están los estados de los ingenieros consultores a gas está a 13.77 centavos y a petróleo hasta 15. No sé dónde saca los números de 24, 29, porque si la estamos vendiendo a 25, no vas a producir a 24 cuando tienes casi 12 centavos entre subsidios y gastos operacionales. Entonces, los números están ahí, pero yo creo que cuando uno le da mucha vuelta a la situación, puede confundir, pero a la larga va a llegar al mismo sitio. La autoridad tiene que garantizar el servicio 24 horas. Por eso es que ningún productor de energía renovable consigue clientes directos. Por eso ningún privatizador quiere montar su negocio directo a buscar especular. Quiere que la compañía que tiene bajo el ojo público el servicio por 24 horas, que vendérselo. Tengo un ejemplo. Ecoeléctrica en 1999 producía más caro que nosotros. Nosotros vendíamos a 12 centavos puesto en la casa. Y con esto vendía a 8 a nosotros, malos. Pero como había un contrato garantizado del 75%, tuvimos que pagar la unidad 1 y 2 de Costa Sur para darle paso, porque había que pagarla como quiera. Eso es historia dada, no es experiencia ni estudio. Y esa es la advertencia que hacemos al país. Claro que hay que moverse hacia la energía renovable, no tengo duda. Pero la segunda es, los contratos de energía renovable firmados hoy, pero la pregunta ¿están es más barato que lo que produce la autoridad? Pero la pregunta la es respuesta ¿cuánto? Es que sí. Bueno, el número que nosotros tenemos dice a 15 centavos, más 3.5 de para hacer los vamos a los estados financieros. Los red revenue. Que publica la autoridad eléctrica. El último estado financiero dice 18.8 centavos más un centavo de mantenimiento. Eso suma casi 20 centavos. Así que vamos a hablar con la data. Bueno, la data, yo tengo la data aquí. No podemos, y la puedo enseñar al público para que la vea. No podemos precisar del mejor mes que tuvo la autoridad en los últimos 7 años. Tenemos que precisar el último estado financiero que se publica y que es información pública. Ahí está claro, 18.8 centavos la producción, no da distribución y transmisión y las demás cosas, producción más un centavo de mantenimiento, eso suma 19.9. el peor contrato, el contrato más caro que existe es 18 y medio versus 19.9. hay contratos que son a 12 centavos y medio, hay contratos que son a 10 centavos, contratos que son a 15. Como quiera que sumemos y restemos aquí y promediemos, energía renovable hoy es más barata que la energía que se produce hoy en Puerto Rico a través del petróleo. Que esto no sea como el diésel y la gasolina. Te voy a dar un ejemplo. Cuando empezó a salir el diésel, los municipios, por ejemplo, nuestro municipio se movió específicamente para comprar muchos vehículos de diésel, Palú. Y luego, al final, ahora el diésel le cuesta más caro al municipio que lo que está sucediendo con la gasolina. Solamente traigo esto a colación porque veo que cuando las cosas baratas van a salir, supuestamente que la entrada es que se adquiera eso, cuando tienen el mercado, entonces vienen e igualan prácticamente los precios. Y eso ha pasado al municipio con relación a los camiones. Comprendo esa preocupación, pero Edwin Monge, yo creo que los comerciantes en Puerto Rico, ¿verdad?, y la ciudadanía no está tan pendiente de quién produce la energía eléctrica, sino más bien claro. De que... Resultados. Claro, lo que quieren ver es resultados, independientemente de qué compañía la produzca, que llegue al hogar. El gobernador en el día de ayer planteó de que él lo que favorece es que la venta de la energía eléctrica se mantenga en manos del gobierno, del Estado. Ah, pero que puedan entrar otras compañías a generar electricidad, con eso no habría problema. ¿Usted no tendría problema con eso, doña Anita? Claro que no. Después que el resultado sea el que sea más costo efectivo para nosotros comerciantes y que lleve, ¿verdad?, rinda la labor que tiene que rendir esa entidad, bienvenido sea. Ahora, yo sé que esto es un tema sumamente técnico. Son un tema que los estudiosos en la materia pues son los que tienen que profundizar, ¿verdad? Y qué le conviene mejor a Puerto Rico bajo las condiciones que tenemos. Pero vuelvo e insisto, aquí nosotros el país lo que necesita es que se actúe ya. Que nos dejemos del toma y dame y el divi direte. Lo que hay es que llegar a los números, a las realidades, a los estudios que están, a los análisis que se hacen para llevar al mejor para Puerto Rico. Puerto Rico somos todos, no es un grupo, es todo. Y todos tenemos que coexistir aquí para dar un servicio excelente a nuestros consumidores porque somos isla. O sea que yo creo que ya es tiempo, ya nosotros estamos cansados. Realmente estamos cansados de lo que puede decir una persona, lo que puede decir otra. Están los datos ahí y hay que moverse de que no ha funcionado. Mira, no ha funcionado. No ha funcionado, así que hay que moverse a que funcione. ¿Cómo lo vamos a hacer? La mejor forma, obviamente balanceada.
de que si hay que moverse algún por ciento a algo nuevo, a lo moderno, pues nos movemos. Si hay que ser más eficiente en la autoridad con sus gastos operacionales o su estructura como está, o la ineficiencia que tiene en las plantas que tenga, pues hay que hacerlo, punto, hay que hacerlo. Finalmente, Puerto Rico tiene que salir adelante porque los conocimientos, los recursos, las personas que saben están aquí, de aquí se las llevan. Porque somos buenos. Pues entonces, ¿por qué no lo podemos hacer para favor de nosotros mismos? Bueno. Vamos a movernos ya de una buena vez porque nos necesitamos como país, como comerciante que desarrollamos aquí la economía en Puerto Rico. Hay que moverse ya. Tengo que hacer la pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso aquí en el Pique de Falo a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos en su hogar y compartir este tema que estamos dialogando en el día de hoy con ustedes, el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la factura de la luz. Enid Monge lo ha planteado, tenemos que movernos, algo hay que hacer. La estructura como está no ha funcionado, pero estamos en el mismo sitio. Estamos como que hablando mucho y actuando poco. Eso es lo que ha planteado Enid Monge aquí, la presidenta del Centro Unido Detallista. Es una cosa, ¿verdad? Que hay que transformarla para que se atempere a los tempemones es otra. Porque estadísticamente hablando, Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos que menos interrupciones tiene eléctrica. Por lo tanto, eso tiene un valor. Precisamente para el comerciante. Claro. Segundo, de estadísticamente hablando, Puerto Rico tiene una de las mejores infraestructuras de energía de Estados Unidos. Lo que falta es el mantenimiento, que hay que darle continuo para que eso siga funcionando bien. Por eso no podemos desvalorar lo que el país entero construyó. Porque la infraestructura eléctrica del país la construyó el país, los puertorriqueños, como bien señala ella, durante 72 años. Pero ese mismo país que está diciendo en este momento que se siente estrangulado por esa criatura que el país... Por eso digo que una cosa es que no haya servido, otra cosa es la transformación que hoy amerita la autoridad para entonces atemperarse a los tiempos de hoy. Dicen que a Lutier no le conviene que la Autoridad de Energía Eléctrica haya una transformación porque entonces debilitarían el movimiento sindical, debilitarían la unión y que por eso son una tranquilla para que hayan cambios en la autoridad. Bueno, los escritos están desde el 2010. De 16 de octubre del 2010 en contra del gasoducto del norte, la Lutier presentó propuestas de energía renovable. Dijimos, vamos a gasificar el sur. Eso tiene 600 millones de economía. Y en lugar de darlas todas en la factura de energía, vamos a dividirla en tres partes. 200 para la factura junto a otras propuestas del robo de luz y otras propuestas. 200 para empezar a amortiguar la deuda de la autoridad que la pagamos todos. El gasoducto del norte era el gasoducto de Fortuño. El gasoducto, y 200... Alcalde, es que no era el norte, era el sur el que había que gasificar. Déjame explicarte. Alcalde. Y los últimos 200 millones, la última tercera parte, financiar la infraestructura de energía renovable del futuro sin tener que coger prestado. Ahí está la propuesta, por escrito. Alcalde, ¿qué pasó? Porque había una propuesta. Bueno, yo creo que la propuesta que ellos están planteando es buena, pero Luis Fortuño quería transformar el costo de la energía eléctrica en aproximadamente 4 a 6 años, lo cual no pudo lograrlo. Planteó el gobernador recientemente, el exgobernador, que uno de los problemas que confrontó es el problema burocrático que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, si un gobernador te plantea a ti que el sistema burocrático de la Autoridad de Energía Eléctrica es impenetrable, ¿verdad? Pues tú tienes que tomar esas palabras con seriedad. Ahora, la pregunta es, ¿él podía lograrlo en 4 años? Lo que quería hacer, o necesitaba 8 años en lo que había prometido. ¿Podía bajar el costo tomando en consideración otras alternativas? Mira, yo creo que la UTIEL está planteando unas alternativas saludables y hay que explorarlas también. Tú no puedes implementar por ser gobierno las teorías que tú quieras exclusivamente. Creo que la UTIEL ha planteado unas teorías que pueden conllevar unos ahorros de aproximadamente 600 millones de dólares y se tienen que tomar en consideración por parte del gobierno. Los gobernantes están diciendo que la luz ha bajado. Mira, yo le pregunto a los tuabajeños y el que recibe su factura, la realidad es que no siente ese alivio, si hay algún alivio. ¿Sabes lo que pasa? Es que con eso se juega. Porque si yo voy solamente al numerito de los kilovatios hora, 25, 26 centavos, 27, yo ahí puedo jugar. Pero la factura cuando el ciudadano la recibe, no ahí solamente está. Recibe los kilovatios hora. Recibe los kilovatios hora, pero recibe el ajuste por combustible. Es donde, recibe la fórmula esa que uno no sabe ni que le están cobrando a uno. Que es donde, ahí es donde viene el costo
sustancial de una energía que el ciudadano no la consume. Mira, hay un detalle para mí importante. Cuando se va la luz en un sector, por ejemplo, en Tuá Baja, la experiencia Falú que yo tengo, no llaman a la autoridad de energía eléctrica. Quien me llama es a mí. Alcalde, en tal sector de la quinta sesión se fue la luz. En Ingenio se fue la luz el domingo. Alcalde, aquí en la urbanización Campanilla se fue la luz. ¿Qué yo tengo que hacer? Llamo a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y eficientemente te resuelven. Yo te diría que en menos de una hora o dos horas y te dan el detalle de la problemática que puede existir y de la avería. Nosotros tenemos una Autoridad de Energía Eléctrica sumamente eficiente. Sí, pero alcalde, hay un mensaje. De la misma forma que lo llaman usted, me llaman a mí allá a la radio Noti1 y lo que me están planteando es que si no van a través de esos canales, llamar a la Autoridad de Energía Eléctrica sería prácticamente no recibir la atención, porque si no la gente llamaría directo, no habría, mira, que utilizar intermediarios. Fíjate, Falú, déjame decirte algo. Cuando yo por lo general el 100%, bueno, no tan exagerado el 100%, el 98% cuando me llaman, que yo estoy llamando a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene sus hombres trabajando y me dice, alcalde, en media hora le resolvemos. Y yo llamo al ciudadano y le digo, mira, la autoridad está trabajando y en media hora aproximadamente te va a resolver. O te va a resolver en una hora o te da la avería. La mayor queja es, no es el problema de que se vayan los sectores. Es el consumo. Deja preguntar esto para ir con Julián. ¿Usted privatizaría la generación eléctrica? ¿La habría que cualquier compañía pudiera venir aquí y generar electricidad ya utilizando? Yo claro que sí, pero no tengo que por qué garantizarle específicamente si viene a hacer una inversión. Pues en todo negocio hay riesgo, ¿verdad? Pues usted está a su riesgo. Julián. Mira, y ya. Comentar un par de cositas. Estoy de acuerdo con el alcalde. La luz a nivel residencial no ha bajado un centavo. Un mes ha estado en 26 centavos promedio. Unos meses subió a 30 y pico por el ajuste especial para repago del préstamo que se tomó supuestamente. Luego un mes bajó a 25, pero el otro mes o dos meses después subió a 27. En diciembre hubo celebración porque bajamos a 24, pero entonces enero y febrero estuvo en 26. O sea que cuando miramos, estamos en 26. Y la única manera que nosotros vamos a garantizar la reducción de los costos energéticos es un cambio significativo que incluya gasificación lo más rápido posible en Puerto Rico y la introducción de fuentes renovables en Puerto Rico. Con el compañero Figueroa Jaramillo, estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que estar claros que los que proponen y apoyan reforma y los que no, de ninguna manera menospreciamos el valor y la contribución que la Autoridad Energética ha hecho en Puerto Rico desde que se fundó como fuentes fluviales. Y eso jamás debe traerse en ecuación, porque eso dista mucho del respeto y la valorización que todos los puertorriqueños le tienen a la institución de la Autoridad Eléctrica. Pero eso no significa que llegó el momento de reformarse, de cambiar, de transformarse. Todas las instituciones que perduran a través de los siglos y de los tiempos se renuevan, se transforman, cambian ante los tiempos y algunas desaparecen para darle paso a cosas mejores, cosas más efectivas y eficientes. En la reforma energética, y estamos de acuerdo con el señor Figueroa Jaramillo, la infraestructura se queda en manos del modelo público. Así que lo que estamos hablando es la generación, la infraestructura se queda en manos del modelo público. Ahora bien, en otros países, para mirar más allá del horizonte, vamos a ir a Alemania, inclusive en Alemania, todo el modelo público, todo public utility, se está transformando y rediseñándose para convertirse en integradores y distribuidores de energía, porque no es rentable para ellos continuar generando, distribuyendo y transmitiendo. No lo es. De hecho, recientemente un artículo de la compañía en Alemania, que han perdido 2.500 millones anuales y siguen perdiendo, y han dicho, nosotros estamos tarde, debimos haber salido de la generación hace muchos años atrás y dedicarnos a la integración y la distribución de energía y haber integrado energías renovables mucho antes de lo que estamos haciendo. Oye, todos los demás países y estados están haciendo lo mismo y nosotros estamos aquí todavía sentados sin hacer nada. Ese es el problema, la parálisis y el no hacer nada. Ese es el problema cuando tenemos el comercio y los residentes en Puerto Rico a gritos pidiendo hace años un alivio del sofocón y la asfixia de los altos costos de energía eléctrica en Puerto Rico. Y sobre eso quiero añadir algo que comentó el compañero Jaramillo. Sí reconocemos la labor que ha hecho, porque si no la tuviéramos, ¿en qué estuviera, verdad? En este momento. Claro que han hecho su trabajo, pero creo que puede ser mejor si nos atemperamos los tiempos. Sobre eso tengo que decirle que los comerciantes hemos tenido que invertir en plantas eléctricas
cuando hay deficiencias en el agua, en la luz. ¿Y qué pasa? Que para colmo, porque tenemos que tener una planta eléctrica, porque hay deficiencias en la luz, que me dañan mis neveras, también tengo que pagar al gobierno por tener esa planta. O sea, es maravilloso esto, sin tener la culpa a nosotros, que somos los que estamos obligados a ofrecer el servicio como tal. Pero sí reconocemos las personas, cuando hay aquí emergencia no podemos decir que es el número uno, cómo se arreglan, ¿verdad?, las averías que hay. Aunque sí resentimos que no ha llovido ni hay una soplada y hay que proteger el sistema y se tumba el sistema de energía, también lo resentimos. Pero pues los técnicos, siempre confiamos en los técnicos y en las facilidades que lo están haciendo por el mejor, ¿verdad?, conservación de toda lo que es la planta de energía eléctrica. Pero repito, de que hay que moverse, hay que moverse. Yo no puedo hablar de lo que yo podía hacer, ¿verdad?, porque yo represento a un grupo grandísimo, así que tengo que respetar lo que ellos me dicen. Pero de que lo final que te puedo decir es que si hay que moverse, hay que moverse. Que estamos completamente de acuerdo, que tenemos las personas expertas, los conocimientos, los recursos aquí en Puerto Rico, que no hay que buscar otro que no sea los que están aquí, que conocen. Claro que hay que hacerlo, pero hay que abrirse y moverse a lo que está pasando en el país. No podemos seguir siendo dependientes de algo que nos está haciendo daño, que finalmente no está siendo como exclusivo para ellos, y eso no es correcto negocio. Yo quiero plantear algo que para mí es importante. Tú tienes que tener un plan como política pública con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica y el costo de la electricidad y de toda su infraestructura en 15, 20 o 30 años. Una política pública hacia dónde te tienes que dirigir. Tienes que actuar, y yo creo que sí que debemos de actuar. Lo que yo siempre he dicho es que debemos de actuar, pero con cautela. No que te estén proponiendo algo que tú visualizas que en estos momentos puede salir más barato y en un plan de 5, 10, 15 o 20 años te puede salir más caro. Así que para mí es necesario que se establezca un plan de política pública con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica. 15, 20, 20 años, hacia dónde es que nos vamos a mover, y sobre todo también costo efectivo, cuánto nos va a estar costando eso. Voy a hacer la pausa y regresamos en breve con más del Pique de Faló a través de Tiva TV. Regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en el Pique de Faló. Señores, aquí hay un pique sabroso ahora. ¿Pueden abrir el tiro en confianza, que se vean todo? Porque No. Una pregunta que le quiero hacer al compañero. A rayo. Que siempre me pregunto, yo más o menos sé la contestación, pero la quiero tirar. ¿Por qué al comercio todo le tiene que salir más caro? ¿Por qué la tarifa de la energía eléctrica es más caro para el comercio? Ahí está. ¿Porque va a vender? Vis a vis residente. Sí, más cara. Sí, obviamente hay un afán de lucro que el residente no la tiene, pero más sin embargo, que también quiero señalarlo, esto, en mi factura como residente, yo subsidio el comercio, porque yo puedo quedarme sin luz 3 horas, 4 horas en mi casa, y no tengo que pagar, y me voy a explicar, eso es técnico. Sí. La autoridad tiene que tener una reserva de casi 500 megavatios disponible quemando combustible para que el comercio tenga garantía de luz 24/7. Yo no tengo que tener esa garantía en mi casa. Pero si esa garantía ahora mismo 24/7 prácticamente no existe, cuando Enid nos dijo en la pausa anterior que han tenido que invertir en generadores de electricidad porque los bajones, los subir, si no se le dañan los equipos. Primero yo que, con relación a lo que él dice de lucro, que es lo que la contestación que siempre me han dado, porque voy a generar un lucro. Sí, pero mucho empleo que doy. O sea, que yo creo que es injusto que tanto el agua, la luz, el alquiler, el teléfono, todo. Ya eso es otra cosa, es otro tema. Pero quiero señalar lo siguiente. Yo sé que los comerciantes invertir en planta de este. La pregunta es, ¿cuántas veces planta en la planta en un año? Bueno, depende del sector. Por eso es importante. Depende. Yo conozco un ejecutivo de la autoridad que tiene una planta que compró y está en caja todavía hace 5 años. ¿Un qué? Una planta eléctrica. ¿Pero quién la tiene? Un ejecutivo. Ah, ok, muy bien. 5 años en caja. Hay personas que han perdido todos sus productos que venden, las neveras se le van a pique, tienen que entrar entonces en ese gasto, son un dineral, y para colmo tengo que pagar al gobierno porque tengo la ventaja de haber comprado. Esa respuesta no puede adjudicarse. Bueno, pero va todo en el paquete. Me había dicho Julián Herencia que el problema, mire, que la autoridad se quede con la distribución, Jaramillo, que permitan que la generación, pues que, ¿por qué no? Ese es lo importante de este negocio. La parte, como dijo un buen senador, la parte perdidosa del negocio, que se quede el país. La parte que genera ganancia, el sector privado.
¿Es así, Julio? Lo que llaman ustedes los que tienen empresa, la infraestructura de transmisión y distribución es el delivery del producto. Uh-huh. En el delivery no se genera ganancia. Pero tú acabas de decir que lo importante es la infraestructura. Y esa parte no está en la ecuación, está en la generación. Mira, la autoridad va a estar y va a poder competir, pues que compita. Sí, y el mismo director ha dicho que ellos compiten favorable, pues que vamos a competir, no hay problema. Entonces, para clarificar el comentario del señor alcalde, que es muy cierto, muy correcto, hay que ir con mucha cautela. El problema es que la cautela no se puede convertir en parálisis. Claro. Ese es un problema. Número dos, hay que ir con cautela y, como dice doña Anita, aquí el peritaje está. Aquí el conocimiento está local. Y aquí lo que es importante es, llevando la analogía del diésel, es eso. Combustible fósil, incluyendo gas a largo plazo, está sujeto al mercado y a conflictos geopolíticos. Hay una serie de situaciones que nosotros no controlamos. Pero lo que sí sabemos es que el sol y el viento siempre van a estar ahí. Y sabemos que el sol no nos va a venir el mes que viene a decir, ¿no sabes qué? Cogí un préstamo, te lo voy a pasar a ti para que me lo repague y te voy a aumentar un centavo más el kilovatio hora. Eso no va a pasar. De hecho, los estimados dicen que las instalaciones de energía solar pueden seguir produciendo luego de 20 años cerca de un 85% de lo que producen cuando empezaron. Y los estimados dicen que esa energía, cuando se recupere ya todo ese costo que se dio, se puede ofrecer a la mitad del precio de lo que se vende hoy. O sea, que la energía renovable es lo que garantiza que los costos en Puerto Rico van a ir en picada. Y nosotros poder finalmente garantizarle a la próxima generación que nos sigue un mejor Puerto Rico, por lo menos en la parte de generación y costos energéticos. Ese va a ser el legado que esta generación tiene que tener en mente cuando esté considerando los proyectos que se están considerando en el Senado y en la legislatura en Puerto Rico. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, que los costos de energía después de la inversión van en picada. Que yo no cuestiono son los contratos que van en aumento, que tiene una cláusula de 2% de crecimiento anual. Pero también es importante señalar, hoy en España, hoy, están cobrando un FIT por energía renovable. Es que son otros problemas, Andy. Y el 2% de aumento es ínfimo o mucho menor que el porciento de aumento que hemos visto del 2002 para acá, que, by the way, está sobre el 50% de aumento de hace 10 años. En 20 años son 40%. Que en ese 2%, ¿sí? Y los combustibles, tanto como gas como petróleo, de aquí a 20 años van a estar mucho más altos que la energía renovable y van a aumentar el más de 2%, dicho por el mismo Departamento de Energía Federal que tú has citado aquí. Lo dice así mismito. De aquí a 20 años, ni el gas natural se le acerca a los tobillos a energía renovable en todas sus manifestaciones, porque estamos concentrándonos en solar, pero está gasificación, que como ya te dije, hoy está a 10 centavos. Eólico está a 12 centavos, 15 centavos, y todavía no estamos hablando de biomasa, que tienen la oportunidad de establecerse en Puerto Rico, producir cerca de un 30% de energía en Puerto Rico a menos de 12 centavos. Y tampoco estamos hablando del recurso más grande que tiene Puerto Rico por todas sus partes, que es el océano. Este es el momento de entrar en energía renovable. Este es el momento de entrar, explorar, investigar y desarrollar e invitar a la inversión local y de afuera para generar trabajo, reducir los costos de energía y finalmente que Puerto Rico esté a la vanguardia del desarrollo de esta tecnología para el mundo. Alcalde, como está hoy en día la situación económica de Puerto Rico, muchos inversionistas a nivel internacional, a la hora de dónde van a colocar sus negocios, busca el costo energético. Se nos están yendo para otras latitudes, alcalde, porque el costo de energía eléctrica es muy caro aquí. Bueno, dos cosas, Falú. Nosotros estamos explorando ahora como municipio. Mira, hay muchas compañías. Te voy a dar el ejemplo de Toa Baja. Hay dos compañías que se me acercaron y me dijeron, alcalde, si usted no me puede dar un incentivo en términos de reducirme X%, tanto la patenta como los arbitrios, yo tengo que irme de su municipio, que estoy actualmente, para otro municipio que me está garantizando eso. Yo a esa compañía, a una le dije que no, y se fue para otro municipio. Ahí el municipio tuvo una reducción de aproximadamente $600,000 al año. En esa, la otra me costó aproximadamente $400,000. Cuando una tercera compañía me vino a plantear la situación, ¿qué yo tuve que hacer? Hacer un estudio, corroborar que es cierto y entonces darle unos incentivos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con unos margen de ganancia y entre los margen de ganancia tomaron dos factores que los está perjudicando a ellos: costo de energía eléctrica y el problema del sistema del agua. Esos dos aumentos para ellos fueron sustancialmente y hay que buscar la alternativa. Y yo favorezco
pero favorezco que los que vienen a competir compitan en términos de no garantía. Si usted va a hacer una inversión, hace su inversión. Si usted está arriesgando 20 millones de dólares, pues mire, arriesgue sus 20 millones de dólares. Si quiere arriesgar 10 millones de dólares, pues arriesgue sus 10 millones de dólares si usted entiende que eso es un buen negocio. La pregunta es, ¿por qué el gobierno tiene que garantizar todo eso? Ahí está, esa es la pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué hay que garantizar? Los pequeños comerciantes arriesgan su capital y compiten. Nadie le garantiza el producto de compra. Tan riesgoso es que las entidades que financian estos proyectos cada vez son menos en Puerto Rico, porque es riesgoso hacerlo en Puerto Rico, hacer inversión en Puerto Rico. Y la pregunta es, ¿por qué entonces le garantizamos a la autoridad energética su generación al 100% aunque no la produzcan? Eso es incorrecto. Es las mismas reglas. Es que es incorrecto. Es lo mismo. O sea, primero que el mercado lo tiene la autoridad de energía eléctrica. Yo no voy a la tienda de la compañera a decirle, ahora cómprame en tu tienda este producto. Ella va a vender su producto primariamente. O sea, y esto es un negocio. ¿Y por qué? Entonces, ahí está. Las telecomunicaciones no se le garantiza la compra del teléfono. Ellos compiten libremente. La autoridad de energía eléctrica, ¿a quién le pertenece? Al pueblo. Al pueblo. Se supone, pues bueno, supone que en teoría le pertenece al pueblo. En teoría y en realidades. Pero en realidad le pertenece al pueblo, alcalde. Pues claro que sí, claro. Es el pueblo de Puerto Rico. Se me acabó el tiempo, ¿cómo va a ser? Y por eso tenemos que garantizar. Ahora, ¿por qué el pueblo tiene que garantizar las empresas privadas? No son del pueblo. Es que no pertenece al pueblo porque el pueblo no quiere pagar 26, 26 centavos el kilovatio hora. Concurro eso con el pueblo eso. No lo quiere. Y el pueblo ha venido pidiendo de hace años. ¿Y la autoridad qué hace? No ha cambiado. Bueno. No ha cambiado. Así que la autoridad no le pertenece al pueblo. Vamos a ser realistas, vamos a ser correctos en el sentido de la realidad es una. Este pique está la sabroso. Autoridad, o sea, no pertenece. Este pique está sabroso, pero con lo contradictorio que dijo ahorita, la infraestructura que construimos nosotros. Que si de la autoridad de energía eléctrica se fuese a vender, el dinero que se vende no le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Vamos a hacer algo. No, vamos a hacer algo. Lo tengo que dejar ahí porque si no, a mí me van a bajar el switch de aquí. Me van a bajar el switch. Está muy interesante. Vamos a hacer algo. Me comprometo a hacer la parte 2 de este programa. ¿Qué les parece? Cuenta conmigo. Muy bien. Yo gracias. ¿Puedo hacer una petición antes de irnos? Sí. Yo lo que espero como ciudadano y como comerciante, ¿verdad? Parte importante de lo que es Puerto Rico es que con los conocimientos que ustedes tienen, ustedes por decir lo que representan, pueden sentarse a una mesa y buscar cuál es la mejor situación o la mejor dirección, claro, para bien de Puerto Rico. Vamos a dejarnos ya de esto sí, esto no. Vámonos todos a la misma dirección. Ya Puerto Rico no aguanta más. Doña Dina, voy a enviar a su correo electrónico la propuesta que le enviamos al gobernador el 20 de febrero de 2013, donde es la reducción calculada con número y centavo y dónde tiene que atender. Vamos a discutirla. Y el 19 de septiembre del 2011 a los legisladores de mayoría y minoría. Vamos a discutirla más adelante. Gracias, doña Nil Monge, la presidenta del Centro Unido Detallista, el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, al amigo Julián Herencia, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables, y gracias a Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de Lutier. Gracias. Gracias a usted. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos dejan llegar hasta su hogar. Gracias al equipo técnico, al equipo de producción. Bendiciones, que la pasen bien.